¿A dónde vas? Duerme. Así que seguimos adelante a ciegas, esperando no toparnos con el Ragnarok. ¿Ese es el plan? ¿Todo bien? Bueno, tu padre parece más que preparado. Vamos, pues. Por aquí, cascarrabias. Parece que no le importa que sigamos la corriente. ¿Disfrutas del oleaje, pequeño? Tu padre y yo cruzamos este río a menudo. Un día aprenderás a surcar sus aguas. Vivimos en la espesura del bosque salvaje, la más hermosa floresta de todo Midgard. Es un lugar seguro y sereno. Hay caza en abundancia y nunca te faltará de nada.
No estamos lejos del sitio donde nos conocimos tu padre y yo. Casi nos arrancamos mutuamente la cabeza. Aunque desde entonces se ha suavizado. Un poco. Para tu desgracia, sigue siendo terroríficamente estoico. Supongo que me tocará a mí enseñarte a hablar. Tu padre puede enseñarte a cazar. O tal vez eso también me corresponda, porque creo que solo sabe gruñir. ¿No tienes nada que decirle a tu hijo? ¿Qué quieres que diga, Fey? Lo que sea. Que conozca tu voz. Que te conozca a ti. Le irá mucho mejor sabiendo lo mínimo imprescindible. El conocimiento no siempre es una carga. Fíjate. El poderoso dios de la guerra, asustado de su propio hijo. No tengo miedo de nuestro hijo, Fey. Tengo miedo por él. Es inocente. No somos nuestros fracasos. No somos lo que fuimos. Debemos ser mejores. Atreus es nuestro futuro. Cuida de él, Kratos. Protege a nuestro hijo. ¿Pero qué te ha hecho ese muro? Estoy concentrándome. Algo que me enseñó mi padre. ¿Ha funcionado? Aún no. ¿Y en qué te estás concentrando? En controlar mis emociones. Heimdall se empeña en que pierda los estribos. No puedo ceder. Trud, oye.
Strud, vale, pórtate bien. ¿Entrenando sin mí? Es una buena idea. Entrenar, digo. Yo creo que es una idea genial, pero ¿tu madre no se mosqueará si se entera? Tienes razón. Pero no has pensado en... ¡Ah! Pues no. Además, no me ha dolido. En fin. El abuelo quiere verte. Ah, el abuelo. Vale. Toma, coge esto. Y dale recuerdos a Sif. A la señora Sif. Atreus. Nos vemos luego. Truth. Adiós, Truth. Los Midgardianos son muy raros. Raro no es malo. Vaya parte. ¿Qué hay dentro? Cuajada. A mamá le gusta. Así él la ayuda. El abuelo está en su estudio. ¿Te veo luego? La habitación de Sif y Thor. Todos en casa se espantarían si supieran que he estado aquí. ¿Qué estoy haciendo ahora aquí? ¡Bien! ¡Ah! Esto mola un montón. ¡Qué buen equipo! ¿Y ahora qué? Más complicado de lo que crees. No necesitas saber por qué. Ya soy mayor. No es una cuestión de edad. Entonces, ¿de qué va esto? Porque por aquí, Magni y Modi estaban en el camino que los llevó a la muerte. No lo entiendo. Nunca lo intentas. Ayúdame entonces. ¿Por qué te empeñas en recorrer la misma senda? Y con ese chico encima. No es por él. Es que... ¡este es mi sueño!
Es que tú nunca has... No eres un granjero. Eres un Aesir. Tenemos responsabilidades, no sueños. Empieza a actuar en consecuencia. A veces te odio. Nada. Tal vez Odín esté en su biblioteca. ¿De qué va todo esto? Es que no lo entiendo. La máscara traerá al gigante que mató a mis hijos aquí. ¿Por qué? Te lo puedo explicar, pero no puedo entenderlo por ti. Sigues dejando que tu mujer piense por ti y está quitándote el poco seso que tenías. Eso no tiene que ver con ella. No, tiene que ver con tus limitaciones. Acéptalas y sigue. Ahora ve y rompe algo, ¿vale? La verdad es que me gustabas más borracho. Loki, ven aquí. Al fin lo he averiguado. Aquí mataste a Ymir, ¿verdad? El primer gigante. ¿Se puede asesinar a un terremoto o a una gran tormenta? Era como una gran fuerza, un receptáculo de poder. Yo era joven e iluso. Solo aproveché la oportunidad de crear algo distinto. Tú crees que es cruel, pero yo solo hice lo que tenía que hacer para proteger lo que por derecho era mío. ¿Por qué hacer aquí tu casa? ¿Qué hay ahí? Si quieres que confíe en ti... Intento decírtelo. Después de que Ymir muriera... Entonces pude ver algo. La grieta, posiblemente el origen de la realidad. Y cuando miré en su interior, vi que había algo allí mirándome también y que me susurraba. Eran cosas que no podía comprender, pero sabía que eran ciertas. Cuando me cegó, creí que todo se acabó, que nunca volvería a ver el interior. Y entonces yo encontré esto. Y entonces supe que llegaría un día en el que podría ver las respuestas. Oye, hijo, la verdad es que no sé ni a dónde voy ni cuándo. No hay Valhalla para mí. El Ragnarok no puede ser el final. He de saber que hay algo más que esto. Necesito saber lo que me pasa a mí. Y esa es la verdad. Te lo juro por el ojo que me queda. Esa es la verdad. Lo que dice aquí. Habla sobre aire frío. Aire, viento... Tiene que ser Helheim. ¿Helheim dices? Hay que ir allí. Que venga de inmediato. Y conozco la persona perfecta para ir contigo. Confío en que estaréis a la altura de esta responsabilidad. Cuenta con ello. No me estropees esto. No, había olvidado deciros que Heimdall os acompañará. ¡Qué privilegio! Para todos. ¡Eh! ¡Un momento! No vayas a entrar en el frío atroz de Helheim sin esto. Efrila. Te mantendrá el calorcito. De nada.
Ah, Mimir dijo que Niodin podía sobrevivir al frío de Helheim. ¿Qué crees cuánto dice esa vieja cabra? Turd, me da pena que tu primera visita fuera de Asgard sea a Helheim. Da igual, vamos a sacarle partido. Tengo otras cosas que hacer para el padre Supremo. No puedo estar cuidando de unos chavales. Si topáis con problemas, gritad para que sepa dónde encontrar vuestros cadáveres. Encontremos ese trozo de máscara. Al fin puedo probar mis habilidades junto al gran experto en valquirias. Primero, los infernales no son nada comparados con las valquirias. Segundo, pensé que no me habías creído. ¡Infernales! ¡Es tu oportunidad! Creo que luchaste contra las valquirias, pero no creo que fuese el abuelo quien las corrompió, ni el que causó la desolación de Midgard, ni el que provocó la muerte de los gigantes. ¿Me falta algo? Te faltan varias cosas. Infernales, yo me ocupo. No me voy a quedar mirando, ni de broma. Wow, qué buena es. La verdad no creo que sea muy difícil vencer a estos guerreros. ¡Cuidado! ¿Y bien? ¿Qué otros crímenes nefandos ha cometido mi abuelo? A ver... Diezmó Vanaheim, torturó a Tyr, asesinó a Groa y a Ymir, y podría seguir mucho más tiempo. Interesante. ¿Y cómo te has enterado de eso? Me lo han dicho Freya y Mimir. Ah, la ex esposa traidora y el ex asesor despechado. Vale. Mira, no me crees, pero... No, eres un desgraciado o un hipócrita por ayudarlo. ¿Por qué no nos centramos en la misión? Tyr... Mi padre no fue siempre la persona que es ahora, pero cambió. Tal vez Odín también pueda. Sé lo difícil que es escuchar esto, pero debes saber la verdad. Lo que decidas hacer con ella depende de ti.
Sin salida. ¿Es aquí donde dijo la máscara? Volvamos atrás y busquemos otro camino. ¿Ves? ¡Más infernales! O sea que vamos por el buen camino. ¡Claro! Podría ser el rodeo. Yo me encargo. Seguro. Estamos bien, ¿no? Supongo. Quizá nuestras familias estén destinadas a ser enemigas. Pues nosotros no. No lo creo. Lo que sí creo es que serás una gran valquiria. Y le diré lo mismo a tu madre. Aunque me asuste hasta el tuétano. Significa mucho. Ahora hay un trozo de máscara que buscar.
Por aquí arriba tampoco. ¿Qué hacemos? No sé. Pero algo me dice que aquí está lo que necesitamos. ¿Y esas rejillas de arriba? Tienen unas placas metálicas raras. Es piedra sónica. ¿Cómo no lo he visto? No sabías que era su vehículo. ¡Hostia, Alfa! La caja que cuelga de la cadena. ¿Podrías derribarla también? ¡Ha caído a través del suelo! Podría ser la forma de subir. Vamos abajo para comprobarlo. Ahora a la derecha. Un grupo de infernales. ¡A por ellos! ¡Dura atrás! ¿Qué es eso? ¡Una aparición! ¡Yo la frenaré! ¡No! ¡Ya me ocupo! ¡Y Alfa! Y también bloqueado, claro. Tiene que haber otro camino. No te distraigas. ¡Hostia, Alfa! Vamos. ¿Qué dice la máscara? La reacción de la máscara es extraña con tantos edificios en medio. Pero creo que vamos por el buen camino. ¿Crees? ¡Esquialfa! ¡Esquialfa!
Espera, por aquí. Sí. ¿Te ríes de mí? Necesito que esto salga bien. Mi familia debe ver lo que puedo hacer. Lo sé. Estoy como tú. ¿La máscara? Parece que es por aquí. Deja que me encargue yo. Vale, esto se me resiste, de verdad. ¿Es algo aquí dentro? Bien. Bien. A lo que sea que le has disparado, ha atravesado otra vez el suelo. Volvamos a ver. Yo hablo mucho de mi madre. ¿Qué tal es tu padre? Es intenso. Como si intentara meterme a la fuerza en un molde. Pero no sé si yo soy así. Sé exactamente lo que es eso. El caso es que yo no sé lo que quiero. Me encanta que tú sí. Ya lo averiguarás. ¿Por dónde? Antes la máscara indicaba que era hacia adelante, pero el camino está bloqueado, claro. Puede que no quieran que entre gente. O que no salga algo. Seguro que hay otra manera de entrar. Siempre la hay. Ah.
Ajá. Veo más piedra sónica. Ya sabes lo que toca. ¡Y Alfa! Bien. ¿Y cómo supiste que quería ser Valquiria? No siempre quise. Un día, después de una riña con mi madre, salí y las vi entrenando. Era como si cada uno de sus movimientos tuviera ese propósito, como si supieran dónde debían estar. Y en ese momento, yo también lo supe. ¿Ahora a dónde? Parece que es por aquí. El entrenamiento me dio... ¿Muy pesado? Calla, hay algo que lo bloquea. Echaré un vistazo, pero quiero oír el resto. Hecho. Demasiado pesado. ¿Has visto estos brazos? A ver... No está mal. Lo sé. Dejo de empujar. Aún no. Como decía, ver luchar a las Valquirias con tanta fuerza y estilo me hizo ver con claridad. Por primera vez, vi el camino que debía seguir. Claro como el día. ¡Hostia, Alfa! Lástima que los gigantes deban seguir la profecía. ¿A quién le importa? Abre tu propio camino, como hacemos aquí. Aparta, hombrecillo. Atascado también. Pero noto que se debilita. Tal vez debería callarme y concentrarme. Solo tengo que darle un poco más fuerte. Lo percibo, está cediendo sin duda. Parece que sí. ¡Vamos allá! ¡Y Alfa! Ah!
Sí. ¿A dónde? Ojalá pudiéramos superar esa caja estúpida. Parece que es por aquí. Pero está bloqueado. ¿Y si muevo esto? Ajá, ¿puedes subir ahí? A ver si encuentras un modo de derribar la caja desde el otro lado. Te espero aquí. No tengo tan fácil como tú subir ahí. Vale. Ingrid, fui muy brusco acerca de su abuelo. Debería conocer la verdad, ¿no? Sí, supongo. ¿Eh? ¿Me hablas a mí? No. Hablaba con Ingrid. Ah, vale. Espero. Veamos, ¿desde dónde obtengo mejor vista de esa caja? Es mejor volver. ¿Qué pasa por ahí? ¿Estás bien? ¡Hecho! Bien hecho, Loki. ¡A por ellos! ¡Ulferlo! Muy bien, paso libre. Vamos. Madre mía, la máscara está como loca. Estamos cerca. ¿Qué ha sido eso? A mí no me mires. Eres tú quien ha estado aquí antes. No será nada.
No suena a que no sea nada. Sí, hay que largarse de aquí. Pero la máscara... estamos muy cerca. Además, no creo que sea peligroso. ¿Estamos mirando lo mismo? Tal vez esté encerrado por un buen motivo. Puedo sentir lo que siente. Cosa de gigantes. De veras, solo quiere ser libre. La pieza estará tras él. Confía en mí. Comencemos con la cerradura que no está junto a sus dientes. Allá vamos. Duerme profundamente. Sigamos. Que hay otra bajo su pie. ¡Cuidado! ¡De nada! ¡Perro sarnoso! Vamos a mirar en la cámara que protegía. ¿No hay salida? Por favor, que esté abajo en el agua o algo así. Ay... ¿cómo? Ha dejado de responder. Esto no había pasado nunca. Dijiste que confiara en ti. Y hemos soltado a esa cosa. El abuelo me va a matar. Tenemos que salir de aquí. Venga. ¡Truth! ¡Espera! Igual hemos pasado. Tal vez esté por ¡Truth! Aquí. ¡Truth! Todo va a salir bien. Es ¿cómo que... ¿cómo puedes decir eso? No debí hacerte caso. Mira, si he cometido un error, lo arreglaré. Puedo encontrar la pieza. Eres un absoluto y completo imbécil. ¿Sabes que eso abre boquetes entre los reinos, no? Pero supongo que no podía esperar menos de un mestizo. No me llames mestizo. Yo te llamaré lo que me apetezca, niño. Déjalo en paz. Fue un error. ¡No! El problema fue dejarte pensar que estabas preparada. Tú lo ayudaste, ¿no? Dime de qué lado estás, llorona. Sigue, lo verás. ¡Oh! ¿Y qué vas tú a hacer entonces? Ah.
Verás, todos te tratan con cuidado porque tienen miedo de tu padre. Pero yo no. No temo a esa basura gorda y borracha. ¡Oye! ¡Otra vez! Sí. ¡Sí! De tal palo, tal astilla. Muy bien, venga. A ver qué sabes hacer. Tú tienes mucho que aprender, chiquilla. Empezando por quién es tu familia y quién no lo es. Espera que sea una valquiria. Ah. ¿Tú crees de verdad que el Padre Supremo va a permitirlo? Por favor, no dejes que esta pequeña comadreja siga alimentando tus delirios. ¡Basta! ¡Qué cerca! ¡Para! Solo quiere enfurecerte. ¿Sí? Pues funcionó. Pero... mira que sois... aburridos. Si ya has acabado con la rabieta, creo que deberíamos irnos. Porque me muero de ganas de ver cómo explicas este lío al Padre Supremo. Ah, será glorioso. ¡Furi! Maldita sea, no está aquí. A ver en su estudio. Se va a enfadar, pero de verdad. Padre, me apoyará. ¿Después de que el Padre Supremo lo echara con el rabo entre las piernas? Lo dudo. ¿Y tú? Loki, de los Jotnar. Tu incompetencia me atormenta. No me deja dormir por las noches. Ajá, ya. No, en serio. Tus deficiencias resultan casi... conmovedoras. Si pudiéramos poner yugo a tu inutilidad, bastaría para iluminar la ciudad entera. Bien, todo es culpa mía. Pero déjala a ella fuera. No necesito tu ayuda. Lo siento. Guárdate eso para el Padre Supremo. Tenemos mucho de qué hablar. Loki, iré a verte a tus aposentos cuando acabe aquí. No tardaré. Vale. Mi misión fue bastante bien, Padre Supremo. Me hice con el objeto del que hablamos. La máscara, en cambio... bueno... no son más que... niños. Ahora tienen que hablar los adultos, Loki. Muchas gracias. Trud, oye... No quiero saber nada de eso. Todo iba bien hasta que apareciste. Te compensaré, te lo juro. Ahora mismo no quiero hablar. Ella me odia, Thor. Mi niña, pero no puede seguir socavándome así. ¿Entrenarla a mis espaldas? Va a hacer lo que le venga en gana. ¿No prefieres que la ayude al menos? Así sé a dónde va, puedo protegerla. No, prefiero que actuemos como un equipo. Que me respaldes por una vez. Estás arruinando la poca relación que me queda con ella.
Hago cuanto puedo para mantener unida a esta familia. Si eso fuera cierto, te plantarías frente a tu padre por una vez en la vida. Tienes razón. Amor. No. Tienes razón. ¿Qué ejemplo estoy dando? Últimamente parece que lo único que consigo hacer en condiciones es destruir cuanto me rodea. Es que... te necesitamos aquí. Yo te necesito. No puedo sola con todo. La he liado buena. En momentos así echo de menos mi casa. Ingrid, ¿tenías un hogar antes de venir aquí? ¿Alguien que cuidara de ti? Eso suena así. Tal vez podría ayudarte a encontrarlo sin... ya sabes, sin fastidiarlo todo. ¿Qué te parece? ¡Bien! ¡Ah! Oh, esto mola un montón. ¡Qué buen equipo! ¿Y ahora qué? ¿Puedo pasar? Oí lo que Heimdall tenía que decir. Me gustaría oírlo de ti. ¿Qué ha pasado? No era ahí. Me equivoqué. Bueno, todos cometemos errores, hijo. Liberar a Garm. Ese es de los gordos, el caos ya supura por los demás reinos. Estamos seguros en Asgard, pero en los demás... Creo que quiero irme a casa. Bien, si es lo que deseas. Era verdad cuando dije que no eras un prisionero aquí. Tú decides, vete, aclara tu mente. Sé que volverás. Pero antes de irte, necesito la máscara. No es que no confíe en ti, entiéndeme. Es por las compañías que tienes. Oh, Ingrid. Por favor, tengo que irme. Y Loki, cuando decidas que estás listo para continuar nuestro trabajo, Hugin te estará esperando en tu vieja casa. La fastidiaste, pero aún así eres bienvenido aquí. Ah, y saluda a Mimir por mí. Nunca pensé que me aliviaría tanto volver aquí. Si te quedas, podrías estar esperando bastante.
Claro. ¡Ulferlo! Debo usar el acceso místico rápido. Odín tenía razón. Liberar a Garm... qué manera de fastidiarla. Vale. Es hora de enfrentarme a él. Esta vez no voy a huir. Vale, ya casi estoy. Va a ir bien. Todo va a ir bien. ¡No, no, no! ¡Eres tú! ¡Espera! ¡Eres tú! ¡Chico! ¡Justo a tiempo! ¿Dónde está padre? Intentando llegar hasta ti. ¿Te importa que sigamos luego? ¡Nos están atacando! ¿Para qué sirve un escudo si no lo vas a usar? ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¿Se ha acabado? No, gracias a ti. ¿Dónde está Atreus? ¿Atreus? ¿Se escapa de casa y ahora vuelve con todo esto?
te muevas. ¡Te digo que estoy bien! Estás sangrando. Menos lloriqueos. ¿Cómo quieres que te llame? Es culpa mía. Los infernales están por todas partes. Por todas partes. Tú no tienes la culpa. Sí la tengo. Había un lobo en Hel. Estaba encadenado y yo lo liberé. Pensaba que ¿Garm? Sí. ¿La madre que te trajo, liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Liberaste a Garm? Menuda locura. ¿Seguro que has sido tú, joven? Si el perro de Hel anda suelto, va a desgarrar el tejido de los reinos. Esto solo será el principio. ¿En qué estabas pensando? Sí, es una cagada de proporciones más que considerables. ¿Qué te llevaría a fechoría semejante? ¿Ha sido cosa de Loki? Ya basta. Dejadlo. Atreus ha cometido un error. Un error que... arreglaremos juntos. Genial. Yo me voy a quedar aquí si no te importa. Ya he tenido mi cupo de visitas a Helheim. Un problema. No sé si tengo un modo de volver a Helheim. Tal vez la ardilla sí. De inmediato. ¡De inmediato! ¡Es de la más absoluta urgencia! Debemos parlamentar ahora mismo. Sindri, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado en la cabeza? Será una broma. ¿Me lo dijiste tú? ¿Cómo? ¿Yo? Sí, con tus garras de oso. No, no lo sabía. No empecéis otra vez. ¿No veis que me explota la cabeza? Vaya. Veo que el plan de evitar que pase algo malo ha funcionado a las mil maravillas. Basta.